Los católicos estamos en proceso de preparación espiritual para la gran fiesta de la Navidad. Por eso, desde el sábado anterior empezó la novena de aguinaldos, que busca preparar el corazón de los fieles para el nacimiento espiritual del Niño Dios. La importancia estriba en que todos los católicos, los cristianos, pues celebramos, actualizamos ese nacimiento de Cristo, que hace más de 2000 años nació en Belén, pero que cada año quiere nacer en el corazón de los hombres. La novena trae para la reflexión temas relacionados con el contexto en que se produce el nacimiento del Niño Dios y los primeros años de su infancia. Los temas de la Navidad, pues, es la infancia, el nacimiento y todos estos misterios de la salvación que están muy relacionados con el mismo misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Para que la novena produzca los frutos espirituales deseados, se debe rezar con devoción, evitando mezclarla con todos aquellos elementos paganos que le hacen perder su verdadero sentido. Ante todo, pensar que la Navidad es fiesta religiosa, es fiesta de fe, en la cual todos los cristianos debemos crecer espiritualmente y cristianamente, unidos a ese acontecimiento del nacimiento del Niño Dios. Muchos toman la Navidad como fiestas paganas, y este no es el sentido propio que tiene la Navidad, porque precisamente celebramos con gran alegría el nacimiento del Hijo de Dios, y Dios nos invita, pues, a cambiar de vida y a ser mejores. Viviendo la Navidad con el sentido cristiano que ella posee, se sembrarán semillas de amor y esperanzas de un mundo cada vez mejor.